Y pasamos a Venezuela, porque en el 2018 pues ratificó a Rusia como aliado estratégico en el área militar. La relación entre ambos países se fortalece mientras persisten las críticas de algunos países ante la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fechada para el próximo 10 de enero. María Hernández nos trae los detalles. Un nuevo apretón de manos entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Venezuela, Nicolás Maduro, marcó otro paso de acercamiento bilateral al cierre de 2018, centrado en dos pilares: la cooperación en materia económica y militar. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. El cara a cara entre Putin y Maduro tuvo lugar en Moscú el 5 de diciembre, en la antesala de las elecciones municipales de Venezuela que se realizaron el día 9. Horas después de la votación arribaban a Caracas dos aeronaves de guerra rusas Tu-160, conocidas por ser las más grandes del mundo de tipo bélico. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones. Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra. Pero Estados Unidos ve con preocupación tal acercamiento y en especial la cooperación militar. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, escribió en Twitter: los pueblos ruso y venezolano deben ver esto como lo que es. Dos gobiernos corruptos malgastando dinero público y aplastando la libertad mientras sus pueblos sufren. La Cancillería venezolana respondió calificando tales comentarios de irrespetuosos y cínicos. Las alarmas se encendieron aún más ante una información que alertaba sobre la presunta instalación de una base rusa en la isla de la Orchila. Ojalá fuera verdad. No una, dos, tres, cuatro, diez. No somos rusos. Somos los que queremos este país, somos los patriotas, los que vamos a defender este país en las buenas y en las malas. La Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Para la oposición no hay duda, se trata de una amenaza velada. Una oferta engañosa, un dilema que no tiene absolutamente ninguna viabilidad de completarse porque los venezolanos no estamos en guerra, estamos en tiempo de paz. Mientras, para algunos analistas, con este acercamiento Rusia envía un mensaje. Jugar su juego de desafiar el poder de los Estados Unidos. Y Venezuela otro. Es una manera de este gobierno de decirle al mundo: no estamos aislados, tenemos gente que nos va a apoyar. Una respuesta que surge ante la advertencia de países como Chile, Colombia y Perú de tomar acciones diplomáticas de cara al 10 de enero, fecha en la cual inicia el segundo mandato de Maduro, quien fue reelecto en comicios realizados el 20 de mayo, que fueron ampliamente cuestionados por la comunidad nacional e internacional. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas. Ahora, por otro lado, muchos se preguntan por qué la extrema derecha toma